Nos encontramos de nueva cuenta aquí en Voz Expresiva. Yo tengo un gran invitado, el candidato al distrito local 16, Martín López Camacho. ¿Cómo estás? Gracias, Clau. Un saludo a todas las personas que nos ven, pues con el placer aquí de estar contigo, Clau. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. La verdad es que tenemos un montón de temas pendientes, pero lo primero, a mí me gustaría saber, y a la gente también, por supuesto, ¿quién es Martín López Camacho? Claro, tantito. Claro, Clau. ¿Quién es Martín López? Primeramente, esposo y papá, porque primero está la familia, ¿no? Creo que uno tiene la fortaleza en su familia. Una persona que ya tiene trayectoria en la política, 15 años para ser exactos, de 2006 a la fecha, con una trayectoria política pues interesante, claro, que hemos cuidado de tenerla intacta, de tener las virtudes para que la gente siga creyendo en un proyecto en el que esté Martín López. Dentro de esa trayectoria, expresidente municipal en Apaso del Alto. Claro. Dicho sea de paso, uno de los presidentes municipales más jóvenes que ha tenido el estado. ¿Qué edad tenías? A ver, platicamos. Tomé protesta, inicié la campaña entre 24 y 25 años de edad. Todavía en 2006 los periodos o los procesos electorales eran un poquito más, largos, sí, que ahora. Claro. Tomando protesta a los 26 años cumplidos. Después diputado local en 2012, coordinador de grupo parlamentario, la recta final de la legislatura. Claro. Y finalmente, en poquito más de 4 años, ocupé 4 subsecretarías distintas en gobierno del estado, en 3 secretarías distintas: Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Agroalimentario y Rural, y 2 subsecretarías en la Secretaría de Gobierno. En la última estuve hasta hace aproximadamente poquito más de un mes para tomar este proyecto, sí, claro, de la candidatura. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer en la política? Digamos que ya nos diste toda la trayectoria, pero que hay algo que te haya marcado. Digamos, sí empezaste bien joven, pero ¿qué sí te gustó hacer más que todo esto? Definitivamente te puedo decir que todos los espacios, las trincheras en las que he estado, las he disfrutado primeramente, y las disfruto mucho con el contacto con la gente. Soy de quien prefiere tener mucho contacto con la gente. Ninguno de los cargos se debe restar importancia, pero definitivamente ser presidente municipal, ser esa persona más cercana como gobierno al ciudadano, que puedes cambiar historias de vida, ¿no? Que de repente el presidente municipal es esa persona en que la ciudadanía sabe que puede encontrar el eco de lo que necesita y que solamente en esa persona lo puede encontrar por el cargo que representa. Y cómo cambias historias de vida, para mí tiene un lugar especial en mi corazón haber sido presidente municipal, por lo que ello implica y porque lo viví muy joven también, por lo que comentábamos, claro, lo viví yo creo que todavía con más pasión el hecho de haber sido presidente municipal. ¿Cuál fue o cuál crees que haya sido la diferencia en esos 3 años, desde que tú entraste hasta que saliste? O sea, ¿cuál fue el cambio que realmente se vio como reflejado, Martín? Fíjate, creo que no puedo dejar de lado una virtud que creo contar con ella, que es el poder cabildear políticamente, el poder unificar, el poder generar coincidencias. Claro. ¿Por qué lo comento? Aquel ayuntamiento 2006-2009 es un ayuntamiento de 10 integrantes, 8 regidores, un síndico y el presidente municipal. En ese ayuntamiento había 5 partidos políticos representados, es decir, el PAN, al partido al que pertenezco, teníamos solamente el presidente, el síndico y 2 regidores, 4 de 10. Pareciera que aquella administración estaba destinada, sí, claro, a ser muy complicada porque era mayoría la oposición. Exacto. Sin embargo, a mucho orgullo puedo decir, y no por un servidor, sino por los 10 integrantes, que el 97% de los acuerdos, los 3 años, fueron por unanimidad. ¿Qué quiere decir?
que para mí, lo he dicho muchas veces, la política no es ángeles de, no es una lucha de ángeles contra demonios. Sí, claro, ¿no? Claro. Todos tenemos propósitos loables, propósitos que seguir en pro de construir el bien común, pero sí es muy importante tener esa virtud de poder unir, de poder encontrar las coincidencias. Eso fue parte importante para hacer cosas también que creo que sí cambiaron en Paso del Alto. Por ejemplo, construimos un hospital comunitario, solamente contaba la cabecera con un centro de salud que era insuficiente, que aquellas intervenciones mínimas quirúrgicas no las hacían en el centro de salud. Hoy tienen un hospital comunitario que no le pide nada a un hospital privado. Invertimos mucho en tema de carreteras a zona rural, a comunicación con nuestras comunidades. Le aposté mucho al tema de la vocación rural, fueron presupuestos históricos, claro, en la promoción del desarrollo rural también. Hicimos la gestión para la extensión del Instituto Tecnológico de Roque, claro, para tener la, claro, primera oportunidad de estudios superiores en Apaseo El Alto. Y podía enumerar otras cosas, creo que he ido a las más representativas, a lo que a mí siempre me va a marcar como que mi paso por la administración municipal de Paso del Alto sí dejó una trascendencia. Ahora, en este caso, ya eres, bueno, ahora como candidato, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué has visto en estos recorridos que has hecho? ¿Y cuál es tu prioridad? Y de ahí bajamos los temas. Sí, Clau. Como te lo comentaba al inicio de nuestra charla, el contacto, el estar de frente con la ciudadanía, claro, el que para mí el trabajo de un diputado máxime, que ya tengo la experiencia de haber sido diputado local, el trabajo no empieza en la curul o en el recinto, exacto, legislativo, más bien en ese lugar debe determinar si antes tuviste la responsabilidad de recoger de la ciudadanía en sus distintos formas de expresión, desde ir a una colonia, desde ir a una comunidad, desde ir a platicar con el delegado, desde platicar con un colegio de profesionistas, claro, acercarme a los mercados, a las organizaciones de nuestro comercio popular, a personas que se dedican a la parte educativa, a la parte de salud. Creo que el tema de tener contacto con las personas. Yo disfruto mucho la campaña, independientemente de un estrés que sí vivimos, ¿no? Porque nos acercamos a la jornada electoral y decimos, bueno, ¿qué va a decidir la ciudadanía? ¿A quién le va a dar el voto de confianza? Eso nunca deja de suceder. Pero yo, en el día a día, disfruto estar con las personas, ir a las puertas de sus casas, ir a su comunidad, a su colonia, y recoger el sentir de ellos, porque el político que quiere trabajar con lo que solamente sabe, percibe, cree, siente o lee, eso ya no alcanza para un político que sí esté diseñado para dar resultados. Sí, sí se distingue entre lo que es el candidato a la alcaldía y a la diputación. Sí, los celayenses sí conocen esa diferencia, candidato, o si los confunden siempre, o cómo. Principalmente, Clau, pudiéramos decir que a la ciudadanía en un proceso electoral le atrae más la elección al ayuntamiento, al presidente, claro, municipal, por lo que decíamos, somos o son la instancia de gobierno más cercana al ciudadano, la primer puerta que se encuentran para tocar y decir, necesito que me ayudes en esto. Pero también esta campaña, principalmente esta, me he dedicado en cada colonia y cada comunidad de Celaya de explicarles por qué la utilidad, ¿sí?, de sí identificarse y ser, claro, empáticos con un proyecto, una diputación, claro, porque al final de cuentas eres el representante de la gente. Y la persona de los 10, que hoy estamos compitiendo en este distrito 16 en Celaya, la que llegue o el que llegue, va a tener la gran responsabilidad de ser el portavoz, claro, del sentir de los celayenses ante distintas instancias, al menos los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Pero esa representación y ese portavoz
debe ser con toda responsabilidad, hecho de manera cercana, sí, de recoger. Porque si no, entonces las personas se quedan con esa imagen de lo que es un diputado por algunas pésimas demostraciones, sí, claro, que se dan de repente. Y es cuando lo reconocemos. La persona que se queda dormida, la persona que no sabe de qué habla, sí, de que para qué le pagan si no siento qué hace por mí. Y esa ha sido en gran parte en esta campaña, platicar con la gente de por, claro, qué es importante que tengan un diputado local, pero también para qué te sirve un diputado local. Exacto. Y creo mucho, yo estoy confiado en que la ciudadanía celayense, Distrito 16, me van a dar el voto de confianza, el diálogo legislativo. Si no tenemos diálogo legislativo, no podemos tener en la ciudadanía esa caja de resonancia de que lo que estamos haciendo en la parte legislativa tiene que abonar con la parte social. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas en la calle y entonces vas pidiendo el voto de la ciudadanía, ¿qué es lo que les ofreces? O sea, es decir, ¿y qué ellos te piden? Porque a lo mejor estábamos viendo incluso en algún ejercicio democrático donde la mayoría hablaba de temas que sería el tema de la seguridad, el tema de la economía, y que bien pudiéramos creer que solamente recae, ¿no?, en el área municipal, en el alcalde, uh-huh, o la alcaldesa o quien tenga que ser, pero escuchamos algunos temas, ¿no? Escuchamos el tema a lo mejor de la seguridad. ¿Qué tanto se tiene que involucrar un diputado en el tema de la seguridad y por qué ser importante? Totalmente, claro. Creo yo que para enumerar de manera muy sencilla, las funciones del diputado respecto a la actividad legislativa son dos: legislar, claro, pertenecer a tus comisiones, trabajar bien en tus comisiones y obviamente en pleno tener un desarrollo óptimo como diputado. No se trata ya de levantar la mano, claro, sino ser protagonista. La otra parte es la fiscalización de los recursos públicos que se ejercen en el Estado, claro, para que se apliquen con transparencia, con legalidad, con austeridad, con disciplina del gasto público. Pero también pareciera, y como bien tú lo comentas, que hay temas en los que dicen el diputado nada tiene que hacer, sí, claro, como el tema de seguridad. Sí, claro. Y yo sostengo lo contrario. El diputado tiene mucho que hacer en el tema de seguridad pública. Claro. Porque primeramente, tengo que ser el portavoz, como lo decía anteriormente, de exigirle a un nivel de gobierno respecto al tema de seguridad. Las familias de Celaya están pasando por esto. Claro. ¿Sí? Necesitamos que se trabaje, se remedie, se subsane esto que no se está haciendo del todo bien o que hay que mejorar. Pero también, te lo voy a comentar porque es una parte de mi propuesta, creo que el sistema de justicia penal adversarial, que muchos le dicen nuevo, para mí ya no es tan nuevo. Sí, claro. Creo que en Guanajuato le falta consolidación. Si hoy le preguntamos a un ciudadano cuál es su percepción respecto a si alguien que infringe la ley respecto a la víctima se hace justicia o no, claro, tal vez todavía muchas personas puedan decir que no sienten o no perciben que haya ese derecho humano de acceso a la justicia. Y para un servidor, por la formación de licenciado en Derecho que tengo, por de donde vengo en la última responsabilidad pública, creo que este sistema de justicia penal debe ser consolidado. Hablar de una cultura de legalidad, que es muy importante. Hablar de mejorar los tiempos de respuesta cuando las personas piden el auxilio de la seguridad pública. El uso de la tecnología en materia de seguridad pública para generar información e inteligencia. El tema de no dejar desprotegido a víctimas y a testigos. Claro. ¿No? La violencia contra niñas, niños y la mujer, algo que también está dentro de mi propuesta. Y todo esto hace un componente, por ejemplo, la integración, la atención integral, perdón, de la juventud, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Qué reformas tenemos que hacer? ¿Qué gestiones tenemos que cristalizar para que nuestros jóvenes estén y nuestras niñas y niños más alejados
de comisión de delitos, claro, y de drogas y cosas que no son buenas, y que estén más cercanos a arte, cultura, deporte y principalmente el tema educativo, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Que para mí la seguridad, hay dos pistas desde las cuales las tenemos que trabajar, como efecto y como causa, claro, tan importante una como otra. Para efecto sí tiene que ver todo el peso de la autoridad para que siempre esté por encima de quien quiere delinquir o quien delinque, ¿no? Que nunca el que delinque esté por encima o delante de la autoridad. Pero la parte de causa tiene que ver con trabajar el tejido social. Claro, claro. Tiene que ver con atacar la brecha de desigualdad con la gente que se encuentra en rezago. Y creo que también debe haber ese equilibrio, y por supuesto que creo que un diputado local tiene que abonar en una y tiene que abonar en otra. Esa es una de las principales preocupaciones. O sea, cuando, a ver, platícame, ¿cuántos lugares has visitado y qué más te dicen? O sea, ¿qué más les preocupa? Y ahorita me comentas también, ¿qué te preocupa a ti? O sea, uh-huh, ¿qué es todavía algo que adolece a Martín López? Pero en las comunidades supongo que es diferente, en las que te corresponde, pero es diferente a la cabecera. Platícanos un poco acerca de este tema. Sí, decirte que, por ejemplo, de la zona rural que pertenece a este distrito 16, estoy a punto de haber recorrido ya todas las comunidades, claro, desde la más grande, más representativa, que es San Juan de la Vega, de este distrito 16, pero no por eso no dejamos de ir a Capulines, que es la más lejana, con mucho menos población, tan importante para Martín, una como la otra, ¿no? Y en colonias también hemos estado haciendo visitas a gran parte del distrito. Es un distrito en territorio inmenso, 44 días de campaña es complicado. Mucho, claro. No olvidemos que estamos en una situación de salud pandémica, ¿no? Que también les ha afectado, ¿no? Que también complica, pues, porque tenemos que ser responsables con el respeto a las medidas de salud para evitar el contagio, pero esto sí se traduce en que no podemos llegar a la ciudadanía como normalmente llegamos en una jornada electoral ordinaria. Y en ese que voy recogiendo, principalmente tema de inseguridad, sí, y claro, nos estamos comprometiendo por lo que te comentaba. Sí, claro, claro. Pero, por ejemplo, esta situación de la pandemia ha impactado en salud, pues creo que es lógico, obvio entenderlo. En la parte de economía y empleo también hay severas afectaciones. Hay personas que prácticamente han reducido a la máxima expresión su ingreso. Y el tema de educación me preocupa mucho. ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes, por no tener acceso al internet o a un dispositivo digital, pudieron haber perdido de 1 a 2 ciclos escolares más, ¿no? O de 1 a 2 años, sí, claro, escolares, claro, porque eso nos genera adelante un rezago que sí podemos sufrirlo demasiado respecto, claro, a que, claro, esas personas se pueden quedar prácticamente ya en la deserción, sí, claro, total, y hay que ir por ellos. Y en este caso, bueno, me platicabas que el tema del COVID también los ha afectado, y lo platicábamos antes, que era por el hecho de que ya no pueden tener meeting tan grandes, ¿no? Que tienen siempre que estar protegidos. ¿En qué más les ha afectado en materia de campaña? Y ahorita platicamos en materia de deserción, eso que tú me estás diciendo, pero en materia de campaña, ¿qué tanto sí les ha afectado, Martín? Sobre todo el tema de poder estar en foros donde sí hay una convocatoria masiva, sí, por supuesto. Claro, claro. Que sí nos genera un impacto negativo, porque si en un lugar donde caben 100 personas, no podemos convocar a 100, tenemos que convocar a 30, máximo 35, claro, 40 personas. Entonces, pues llegas al 50% del público. Pero, cosa interesante, esto también nos motiva a ser más creativos y más efectivos en, claro, otras formas o modos de hacer campaña. Hoy las redes sociales,
Yo te puedo decir que hasta hace unas semanas, yo respecto a redes sociales, pues era más un poquito como mi suministro de noticias e información, e interactuar un poquito con círculos cercanos. Claro. Hoy prácticamente gran parte de nuestro mensaje de campaña y nuestras propuestas están insertas en las plataformas digitales, y esto permite, claro, una interacción con la juventud muy interesante. No te imaginas cómo he recibido de sugerencias, ideas, réplicas, opiniones de nuestros jóvenes, que son los primeros que están interactuando en el tema de las redes sociales, y que hoy te dicen: respecto a arte, cultura, quisiera esto; respecto a deporte, quisiera esto otro. Claro. Los jóvenes están muy interesados en un tema que me había reservado: medio ambiente, ecología. Creo que el municipio de Celaya y gran parte de esta región Laja Bajío tenemos que ya aplicarnos a fondo en el tema de medio ambiente, ecología. En lo que corresponde, ahorita todavía hablando del tema de COVID, ¿crees que vaya a afectar las votaciones, candidato? O sea, que la gente todavía se restrinja un poco en querer salir a votar, o no crees que influya absolutamente nada? Creo que sí puede influir. Creo que sí puede influir, claro, porque al final la sana distancia en las filas, por ejemplo, claro, pues se tiene que respetar, ¿no? Y el mensaje que queremos transmitirle a la gente respecto a salir a votar, primeramente que lo hagan libremente, que no haya ninguna posibilidad de coacción al voto de ningún tipo. Claro. ¿Sí? Que tienen que salir a votar con libertad, pero que es importante que sí asumamos ese deber ciudadano, claro, de fortalecer la democracia, claro, porque la democracia es frágil ante la apatía o el abstencionismo en el tema de emisión del voto. Entonces, sí, tal vez ante el temor de las personas de no salir a votar por un tema de contagio, creo que los que están obligados, en este caso nuestras autoridades electorales, que sé que así lo están haciendo, estar atentos a que se respeten todas las medidas de salud, con un mensaje muy claro, que le digan al ciudadano que puede ir a votar sin tener el menor riesgo o miedo, claro, a contagiarse libremente, para que ojalá el abstencionismo no sea tema en estas elecciones, y realmente las personas que lleguen a un cargo público sean porque trae la representatividad traducida en votos de la mayoría de la gente. Que eso es lo que esperan todos los partidos. Es correcto. Políticos. Es lo mejor, porque eso nos legitima, ¿sí? Claro. Eso quiere decir que cuando Martín sea diputado local, la mayoría de las personas del distrito 16 decidieron que Martín sea su diputado local. Y no solamente una minoría. Y romper esa dinámica de las minorías, es correcto. Porque entonces se da una minoría y entonces ya no sabes si realmente ganaste o no, ¿no? Es correcto, es correcto, porque creo que hoy, Clau, de momento pareciera que hay un desinterés por el tema de ir a votar. Nosotros como candidatos hacemos lo propio, candidatas y candidatos, para hacer llegar discursos a la gente en que transmitamos la gran responsabilidad que tenemos de votar. Claro. Porque todos tenemos que ser factor de cambio. También no, de repente no se vale que diga uno: es que las cosas no me gustan del todo, pueden mejorar, sí, claro, no claro, suceden, pero como ciudadano no hice lo mínimo, que fue ir a votar. Sí, y después ya nos estamos quejando, ¿no? Es efectivamente correcto. Eso que tú estás diciendo es que estamos quejando porque el diputado no está trabajando, porque gana mucho dinero, porque no sabemos por qué está ahí, y es porque ni siquiera, yo algo que te estaba comentando es porque ni siquiera a veces los conocemos, ¿no? Así es. O sea, si nosotros hacemos un ejercicio, y lo tengo que decir así, es oye, ¿sabes quiénes son tus diputados? Es correcto. No, incluso ¿sabes quién es tu alcalde? Uh-huh. No tengo ni idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa minoría hace que realmente las elecciones pues se reduzcan a ser mínimos, ¿no? Así es. En el tema, algo que estábamos platicando ahorita es el tema de la educación, candidato, y el tema de la educación,
aunque no lo crea la gente, también está en su cancha. Y ahorita que estamos viendo esta forma de que muchos estudiantes se quedarían sin estudiar y una deserción muy alta, ¿por qué sí estaría en su cancha? Porque a lo mejor, y te lo voy a decir así abiertamente, ahorita que piden el voto dicen muchos temas que a lo mejor, y vamos, estoy redundando mucho con a lo mejor, pero sí dicen muchos temas que no están o que ustedes no pudieran trabajar, sí, directamente con los tres niveles de gobierno, pero no sería algo que pudieran ustedes como regular o hacer algo. Pero en el tema de la educación, sí. En el tema, tanto en los recursos, en ver de qué manera también llega a los estudiantes, pero ¿qué tanto te preocupa en el tema de la educación y por qué la deserción te preocupa? Sí. ¿Qué considero interesante respecto a lo que puede hacer Martín López como diputado para el tema de educación? Primeramente, y creo que va a ser algo que sería lo más importante o lo más representativo, estar cerca y en contacto de padres de familia, de maestras y maestros, ¿sí? Y prácticamente de todo el universo estudiantil respecto al municipio de Celaya, no solamente el distrito de municipio, claro, claro. Municipio de Celaya, para saber qué tipo de acciones, llámese gestión o llámese alguna actividad legislativa, claro, tenemos que emprender para que ellos también sientan que lo que estamos haciendo va en pro de no generar condiciones de deserción, ¿sí? Claro. O de rezago en el tema educativo, porque yo siempre he sostenido, no podemos los gobernantes, los que llegamos a un cargo de elección popular, hablar de un tema tan sentido como educación, si no estamos en comunicación y en contacto con quienes realmente están, ahora por el tema del COVID, conviviendo con este problema. Porque no solamente las niñas y niños tuvieron que cambiar su chip, claro, cuando llegó COVID y decir, ahora ya no estás en un salón, en un aula físicamente, sino vas a estar atrás de un dispositivo digital. Esto también para los maestros, para las maestras y maestros, también fue un cambio de chip. Para los papás, ¿no? Que para ya andamos ahí todos enojados sin saber cómo es podemos correcto. Hacer es o cómo correcto. Podemos enseñar a los niños cuando nosotros no nos dedicamos a eso. Así ¿no? es. Entonces, para mí es importante estar cerca de ellos para saber qué tenemos que hacer. Por supuesto, las niñas, niños y adolescentes que no tienen acceso a internet, tenemos que hacer algo. Claro. Que para mí eso tiene que ver un poco con gestión. Claro. No tanto con un tema de iniciativa de ley, es acerquemos, ¿sí?, a la brecha digital a nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes. Y la otra parte, la de qué vamos a hacer con las niñas, niños y estudiantes que sí dejaron de estudiar por estas limitaciones, tanto de internet o servicio de internet, sí, claro, como de tener las herramientas necesarias, a lo mejor tal vez en ese momento sí tengamos que ver algo legislativo, pero quisiera yo primeramente tener esos acercamientos, ¿no?, con estos tres sectores, padres de familia, maestras, maestros y todo nuestro universo estudiantil, para saber qué tipo de decisiones tenemos que tomar. Y por supuesto, una cosa muy importante, aunque estamos acercándonos día a día con el tema de la regresar a la normalidad. A la nueva normalidad. O a la nueva normalidad, porque, Clau. Porque normalidad, perdón que te interrumpa, piensan que vamos a salir y hacer exactamente lo mismo y es acostumbrarte a una nueva normalidad. Es correcto. Hoy, por ejemplo, no se podría concebir una institución educativa, escuela, del nivel que sea, que no, claro, tenga cobertura a internet. Sí, o sea, claro, y todavía hay algunas, es ¿no? Correcto. Muchas. Así muchas, es. Muchas. O, por ejemplo, decirle a las administraciones municipales, tal vez incluso con una gestión de recursos, que los espacios públicos
los parques, los jardines, las deportivas, los centros que son públicos, pues también tengan la cobertura de internet. Claro. Para que no necesariamente un joven dependa de si sus padres o en su casa pueden tener el servicio de internet por diversos factores. A veces claro, no solamente claro, el económico, claro. Es claro. Que las empresas no hacen llegar el servicio hasta cierta colonia, cierta comunidad, pero que sí haya los espacios públicos donde las personas puedan conectarse a internet. Y la otra cosa importante, las herramientas digitales. ¿Esto sería fácil o difícil, candidato? O sea, porque a lo mejor si lo decimos de una forma sincera, ay, ¿a poco hay lugares que no tienen internet? Pero ¿sería fácil o difícil llevar este internet hasta esos lugares que aparte muchos de esos están bien alejados, ¿no? Fácil. Si hay voluntad de todos los que tengamos que participar, creo que es fácil. Yo te voy a poner un ejemplo muy valioso porque me tocó vivirlo en la última subsecretaría en la que estuve de gobierno. Por ejemplo, en el municipio de León, toda unidad de transporte público tiene internet abierto, sí, claro, libre, gratuito. Claro. Y en las estaciones en donde tú abordas esas unidades y puedes estar esperando un tiempo, también hay internet gratuito. Y así también, incluso, ya debe ser ya una política de que todo espacio público, llámese jardín, parque, alameda, deportiva, a mi parecer, a mi juicio, lo que yo creo es que debe tener ya esta disposición de conectarse a la vía digital. ¿Cuál, digamos que en caso, ¿no?, de que tú ganaras estas elecciones, en caso de que así fuera, ¿esto en cuánto tiempo se pudiera dar? O sea, ¿en cuánto tiempo pudieras decir, la verdad es que se garantiza o se pudiera garantizar que el internet pudiera llegar en un año, dos años? O sea, digo, claro que necesitas el apoyo de muchos sectores y de muchos factores, pero ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿en cuánto tiempo tú visualizas? Yo creo que lo que debe ser inmediato, yo creo que en dos años, en un año, ya deben de verse avances en ese tema, porque si comentamos que en poco más de un año que está esta pandemia, hay generaciones que han perdido, claro, hasta dos ciclos escolares o hasta dos años escolares, imagínate si nos tardamos mucho tiempo, pues el rezago vendrá, claro, arrastrando. Para tener el internet en un espacio público, solamente es un tema de inversión, lo demás tiene que caminar, así es esto. Ya hay programas que dotan a los estudiantes, si se cumplen con ciertos requisitos, de los dispositivos digitales. Claro. Hay que incrementar en los presupuestos públicos este tipo de acciones. Si, por ejemplo, ya para ir un poquito a una propuesta concreta, cuando Martín sea ya diputado local y tome protesta el 25 de septiembre en la noche, claro, ya va a estar atento a que en el presupuesto de egresos del próximo año fiscal, claro, haya una estrategia para abatir este tipo de carencias. Claro, entonces, claro. Esto quiere decir que ya en el 2022 debieran de verse resultados sobre esto. Y evitar con ello la deserción. ¿Qué otros temas están dentro de lo que tú estás haciendo, candidato? Fíjate que hay una parte muy importante, Claudia, a mí me gusta mucho. La presencia de los jóvenes, como te lo comentaba anteriormente, pero también la interacción que tengo con las mujeres. Tenemos ahí líneas de trabajo, de acción, propuestas para las mujeres en todos los sentidos. Principalmente el tema de seguir luchando para erradicar todo tipo de violencia contra la, claro, mujer. E incluso yo no soy muy ad hoc a enunciarlas, porque para mí todo tipo de violencia contra la mujer debe ser rechazada totalmente. Claro, claro. Pero también debemos pensar en que tenemos que seguir trabajando en el tema de empoderamiento de niñas y de mujeres. Claro. ¿No?
el tema de la perspectiva de género incluso en los presupuestos públicos de egresos. Si no se refleja una perspectiva de género en el presupuesto público, pues entonces nunca le vas a llegar al empoderamiento de niñas y de mujeres, ¿no? Claro. La participación política de la mujer también es muy importante, que ojalá sigamos abonando para que muy pronto el tema de los porcentajes sea historia. Claro. Y hablemos de una perspectiva de género o una igualdad sustantiva en participación política que no tenga techos de cristal, que la mujer tenga todas las oportunidades que tiene un hombre para participar en la vida política. Por ejemplo, eso me llama mucho la atención y aplica lo mismo para jóvenes. Claro. Yo le comento a los jóvenes, si yo fui presidente municipal a los 26 años de edad, ¿no? Yo soy el primero que tiene que hacer eco, llevar el mensaje a los jóvenes que cuando quieren participar en la vida pública o en la vida política, deben rechazar cargar la losa de la inexperiencia, ¿sí? Aunado a esto, pues sí tiene que haber capacidad. Claro. Tiene que haber talento, tiene que haber méritos, porque también esto no es fácil. Pero si ellos se dediquen a enriquecer el tema de capacidad, talento y méritos, creo que también el joven se le deben abrir más puertas para la participación política y estar influyendo en temas sociales. Creo que si apostamos a que los jóvenes les demos más protagonismo en el tema social, podemos tener buenos resultados más pronto. ¿Los jóvenes sí están interesados en la política, candidato? O sea, ¿no los ves así como inmersos, como en otras cosas? O, pues digamos, como preocupados por otras situaciones, pero sí les interesa la política. O sea, ¿sí has visto que realmente digan, sí, yo sí quiero participar? Bueno, aquí tienes a dos jovencitas, pero en general, que ellos digan, sí, sí quiero, sí me gusta, sí deseo, e incluso sí quiero salir a votar. ¿Pero sí, claro. ¿No crees que están cansados de política? No, yo sí los veo interesados, e incluso el fin de semana pasado, el sábado, fui invitado por un foro de jóvenes celayenses donde mandan llamar a Martín como candidato. Okay. Diseñan una metodología en ese evento de distintas mesas: arte, deporte, medio ambiente, seguridad, economía, educación. Claro. Empiezan a trabajar en esas mesas con esos temas y me piden que yo interactúe con ellos para después llegar a conclusiones que, en caso de que Martín sea electo como diputado, ellos quieren ver que lo que ahí se dijo, lo que se trabajó, lo que interactué yo con ellos, lo llevemos allá. Claro. Por eso creo y estoy convencido de que sí están interesados, pero también debemos, y es mi compromiso respecto al sector de la juventud, motivarlos también. Claro. Porque yo en su momento pedí espacio para la sangre nueva, para los nuevos cuadros, como les llamamos en muchas ocasiones. Mal haría yo si no empiezo a invertir en el ejercicio de mis responsabilidades públicas. Claro. Para que los jóvenes también empiecen a interesarse, porque son los nuevos cuadros, ¿no? Y yo creo que a sangre nueva, ¿sí?, a ideas nuevas, a formas incluso nuevas de hacer política, el joven tiene mucho que darnos. Ya por último, candidato, ¿qué es lo que todavía te adolece? Que dices, de verdad es que yo creo que han pasado años y años y años y no podemos cambiarlo. No solamente un partido político, sino todos los que han estado, ¿no? Que tú digas, la verdad es que esto todavía me preocupa muchísimo. ¿Qué es? Sí, claro. Una cosa importante de entender: mejorar la calidad de vida de nuestras familias, las que más lo necesitan. Claro. Sí. Cuando Martín camina por una colonia, por una comunidad, donde veo que todavía el servicio de agua potable no es asequible, no está garantizado, cuando no hay servicio de drenaje, ¿sí?, cuando hay colonia, comunidad que se encuentra en un rezago social, eso es lo que todavía creo que tenemos mucho por hacer. Claro.
y que va a ocupar gran parte de mi atención. Porque tenemos que entender que la calidad de vida de una familia y de cada uno de sus integrantes principalmente tiene que ver con los servicios públicos a los que el gobierno, sin distingo de competencias y niveles, tiene que garantizarle a las familias. Voy a ser un celoso de que en los presupuestos públicos estatal, claro, y municipal se esté apostando por mejorar la calidad de vida de las familias de Celaya que más lo necesitan. Ir a romper la brecha de desigualdad, ir a construir sobre el tejido social y las redes ciudadanas va a ser esa ocupación mayoritaria del tiempo y los esfuerzos de Martín, porque esos son esos temas, claro, sobre los que yo no quiero dar paso de lado, y son esos que me llaman la atención, y son esos sobre los que todavía tenemos mucho por hacer. Yo te agradezco muchísimo, candidato, que estés gracias. Aquí gracias, con nosotros, Claudia. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, te agradezco mucho. Muchas gracias el espacio. Nos faltaron muchas cosas. Muchos temas, por, ¿verdad? Por platicar, pedirle a las personas que pueden confiar en el voto por Martín López Camacho, en votar por Acción Nacional. Estoy confiado en que voy a ser su diputado local y que, como lo dije al principio, no quiero legislar solo, quiero legislar de la mano de los celayenses y va a estar toda a mi disposición para hacerlo así. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, también gracias a todos ustedes. Nos despedimos.